ついてる人は苦いの茶とくれないです。 Las verdes. Hacemos un minuto de meditación. Vamos a la página 76 para recitar el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya Arya. Ha sido una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción del profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría. 5 agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos 5 agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin característica. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los 3 tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para sangate bodhisoha. Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Shariputra, el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda. Buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá. Y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los 3 chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape. Akasamara Sashadara Samarayape Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sam Gate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las 3 joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shimtin Kuru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om Sashibhagi Junshi Meto Dramri Rablishi Nide Gempadi Sangye Shintu Mi te ulwaki dokunam dashin la chupashum jesulamam Tambakenam Kichokukalam Kinsechuditri Jigtatampe Sabye chogi charpa bhaktu sol idam guru rana mandala kamniyatayami. Sangye Chodan Sokhi Chonam La Chanchu Bardu Dani Kyasushi Dagi Chushe Kipe Sonam Ki Dola Penshi Sangye Drupasho Chodan Sokhi Chonam La Chanchu Bardu Dani Kyasuchi Dagi Chunye Kipe Sonam Ki Dola Benshi Sangye Drupasho Sangye Tan Soki Sonam La Chanchu Bardu Tani Kyasuchi Taki Shushe Kibe Sonam Ki Dola Penshi Sange Drupasho Manjunanga Tadanyamba Sumje Tamje Tundu 나나마와 양다고 저거 선제 고마는 무진에 좀 도와줘. 대체도 담배 취소하면 년년배 군은 군주를 벌려서 답시스. Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estos consejos, tratar de escucharlos con una actitud que desea alcanzar un estado perfecto, un estado de un Buda, porque en ese estado perfecto, libre de faltas, podemos guiar a todos los demás seres a la iluminación. Hay distintos tipos de seres. Por ejemplo, el ser humano normalmente pues se desplaza utilizando sus dos piernas. Hay otros seres en el reino animal que vemos como tienen cuatro patas y entonces se desplazan así, o tienen más patitas y se desplazan con todas sus patitas. Incluso también hay seres animales que ni siquiera tienen patas, que se van arrastrando por la tierra y así se van desplazando de un lugar a otro. Y si nos preguntamos, ¿cómo es que han surgido esa diversidad de seres? El que exista tanta diversidad de seres vivos en el mundo, y hablemos solo de los que vemos, de todos estos distintos seres, esa diversidad es debido a las causas y condiciones. Debido a esas causas y condiciones han traído como resultado distintos seres con distintas formas que se desplazan con dos piernas o con cuatro patas o arrastrándose por la tierra. Y de todos estos seres, el humano, que es un ser que es más afortunado en el sentido de que tiene inteligencia. Es verdad que hay unos animales que cuando les dices ven, entienden y vienen. Cuando les dices vete, entienden y se van. Pero el ser humano no solo está limitado a entender ir y venir, sino que también tiene una capacidad de razonamiento mucho más superior que la que encontramos en el reino animal. Y entonces, ¿a qué se debe de que el ser humano tenga esta capacidad? Pues de nuevo, se debe a causas y condiciones que ha creado, que le ha llevado a renacer como un ser humano con esta cualidad de la inteligencia y el razonamiento. Entonces, si el ser humano es que tengamos este buen renacimiento, es producto de causas y condiciones, ¿cuáles fueron esas buenas? Es un buen resultado ser un ser humano. Pues entonces las causas tuvieron también que ser buenas. Y las causas que nos llevan a renacer como humanos es que en el pasado, en vidas pasadas, cultivamos una ética completamente pura. Yo sé que a algunos les cuesta trabajo la idea de vidas anteriores en el cual uno crea acciones que ahora experimentamos, pero es si uno lo razona, vivimos un buen resultado, tiene que ser consecuencia de una buena causa, y la mejor causa para tener un buen resultado como ser humano es haber en el pasado haber cultivado una ética completamente pura. Lave, gyudon jebus ngama singidil yiji mengi yugiris mengi ina nezu tagarang chadi yugiris mubu nedante ta susu ko ta kadu shen jigido mongbaya wangu ma shen berimishio shen nezu tagarang chadi yugiris nanzo be shens ngune chane gyudon jebu nam yakang toguru be sena togu yamarti tinja yinba da mayinbe sengi pige 이지 제는 제 인베셜 이지디 지금 열어서 어디 그런 신부 열어서 또 다시 잡으면 저도 여머스는 간다고 동기도 유지했어. 그런데는 지단도 동기 여러 번 되긴 할 계시더라. Vuelve otra vez a mencionar, yo sé que a lo mejor hay muchos que la idea de vidas anteriores y la idea de que lo que experimentamos ahora es consecuencia de nuestros actos hechos en vidas anteriores, cuesta mucho trabajo creerlo. Pero todas las cosas que son resultado, todas las cosas que dan un resultado es porque tienen una causa. Nosotros somos resultado de algo, también estamos transformándonos, por lo tanto, el que tengamos esta vida es resultado de una causa. Y si el resultado es bueno, pues entonces la causa tiene que ser de la misma naturaleza que el resultado. Es difícil de entender a veces esa relación causa y efecto. El que nosotros no podamos siquiera creerlo o creer en la posibilidad es debido a nuestra confusión. A veces no lo tenemos muy claro cómo funcionan las cosas y por eso nos lleva a no creerlo, no tenerlo claro. Pero, de hecho, cuando hablamos de la ley de causa y efecto, no es que la hayamos asimilado por completo, porque es un tema muy complejo y muy profundo. Pero aunque no tengamos esa comprensión total, si utilizamos nuestra capacidad de razonamiento y empezamos a plantearnos las cosas, suena lógico, es siguiendo un proceso de lógica, tiene sentido el que lo que es resultado de algo tiene que venir de una causa, causa y resultado. Si hay una causa es porque da lugar a un resultado, y si hay un resultado es porque hubo una causa que dio lugar a ese resultado. Así que, aunque nosotros a través del razonamiento de buenas a primeras nos cuesta trabajo entenderlo, por el razonamiento lógico vamos poco a poco a entender que no hay otra opción y por lo tanto nos vamos convenciendo a nosotros mismos por ese razonamiento lógico. Y de hecho, aunque todavía no lo tengamos bien asimilado, pero solo por lógica pensar tiene que ser así, ya eso nos favorece mucho. Es decir, nosotros salimos más beneficiados cuanto más creemos en la ley de causa y efecto que cuando no creemos en ella. 간다 강바시 소야기 사야데 남자 사투구면 도와스텔 야가 사고 도와스 야가지 센데 다지 배샤지 참내스는 강가 다 득터져 준 거야. 그래서 돈서 강가로데 다말 규진 상보된 주물스 다신다 돈서 세가나 타마 다자주 이니 El que también Geshe-la nos ha dicho, hay algunos seres que se desplazan con cuatro patas o arrastrándose por la tierra. En cambio, nosotros nos desplazamos con dos piernas. Pero eso no es tanto lo que marca la diferencia entre nosotros y los animales, sino nuestra capacidad de inteligencia. Entonces, si pensamos en nuestra realidad humana, en la manera en la cual vivimos, lo que disfrutamos, de lo que nos alimentamos, es mucho mejor condiciones que las que tienen los animales. Porque los animalitos, los perritos, por ejemplo, no comen la comida que comen. Nosotros no la podríamos comer. Comemos un poquito mejor que ellos, más limpio o de otra manera. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos en mejor condición y por lo tanto eso es debido a una causa buena que ha traído este buen resultado de que soy un ser humano, tengo más posibilidades que un animal, tengo más inteligencia que me ayuda a plantearme, proyectar cosas y así poder plantearme la vida un poco mejor que la de un animal, está mucho más limitado. Nosotros por lo menos tenemos cuando empieza a llover podemos encontrar un lugar donde podemos protegernos. Cuando hay sol también podemos protegernos. En cambio, un animalito, yo sé que en Occidente los perros y los gatos, las mascotas viven de maravilla, pero quitando esa maravilla de vida que llevan algunas mascotas, en general los animalitos viven desprotegidos, viven a la intemperie, viven ahí, les cae el agua, les cae el sol, les cae lo que sea. Y claro, si pensamos, en realidad es una situación desfavorable. Comparada con la nuestra, ellos están en una situación un poco más precaria. Nosotros somos más afortunados, tenemos mejores condiciones, más posibilidades, y eso únicamente es resultado de acciones positivas que hemos hecho. El resultado de causas buenas que hemos creado para tener este buen resultado de ser un ser humano con todo este potencial, con todas estas capacidades y con formas de vida mejor que la que viven algunos animales. Algunos van a decir a Geshe-la de que está hablando el día de hoy, si ya sabemos lo que comen los animales, ya sabemos dónde viven los animalitos, eso ya lo sabemos. Sí, y lo sabemos porque lo vemos, pero la idea es precisamente verlo, porque lo vemos, podemos entender a qué se refiere lo que constantemente nos dicen las enseñanzas acerca de la ley de causa y efecto. Lo que constantemente nos dicen, somos afortunados de tener esta vida humana. Pues precisamente hay que ver por qué es afortunada esta vida humana. Y una manera de ver esa fortuna es comparándola con la vida de otros seres vivos como los animales. Y hay un dicho tibetano que dice, antes de venderlo, trata de contabilizar, es decir, antes de vender la cosa, sí que esto será muy bueno, puedes sacar ganancias, pero primero ponte a hacer cuentas. A contar, bueno, pues sí, si realmente es un producto, lo voy a poder vender a tal precio, que un precio adecuado, y voy a sacar ganancia de esto, con esto voy a poder pagar el alquiler o las cosas que debo, y entonces saco una ganancia. Es decir, haces cuentas para ver si realmente será un producto maravilloso, será algo que se va a vender, pero también tienes que hacer tu contabilidad para realmente estar seguro que eso que vas a poner a la venta vas a sacar una ganancia. Y lo mismo sucede con lo que estamos hablando ahora. Lo que estamos haciendo es reflexionar, pensar en lo afortunado que soy. Ya por el mero hecho de ser un humano, soy afortunado porque ya mi modo de vida es distinto a la de un animal. Yo puedo elegir, tengo más oportunidades, tengo un lugar mejor donde, una casa donde poder estar, un alimento de mejor calidad, más limpio que el que puede alimentarse un animal. Y sí, yo ya sé que mejor que yo ya saben de qué comen los animalitos, probablemente, pero es simplemente ver con nuestros propios ojos que nosotros de alguna manera tenemos más oportunidades, somos más afortunados, y el que seamos más afortunados, tengamos más condiciones favorables, ¿a qué se debe? Si es un Dios que lo crea todo, ¿por qué no lo creó todo igualito? ¿Por qué no a todos les ha dado las mismas oportunidades y ventajas? ¿Por qué tanta diferencia entre uno y otro? Entonces es para plantearnos las cosas, cuestionarnos la realidad y ver con nuestros ojos que si hay esa diversidad es debido a causas y condiciones, y que si uno tiene mejores condiciones que otros seres vivos es porque han creado causas mucho mejores, más buenas, que les ha traído ese resultado bueno. Es para empezarnos simplemente, ya que son cosas que vemos, que es fácil de relacionarnos, es plantearnos esa relación causa y efecto. Es verdad que también dentro de los humanos, y Geshe-la describe los seres humanos como los que se mueven con dos piernas sin necesidad de usar sus manos para andar. Pero eso es un ser humano. Y dentro de los seres humanos hay quienes incluso tienen unas condiciones de vida muy, muy buenas. Todavía mejores. Y si vemos personas humanas que tienen una calidad de vida envidiable, que tienen riqueza, que por los bienes materiales no se preocupan, porque lo tienen, que tienen además belleza, y además familia, viven en una familia donde hay mucha armonía, donde hay mucha estima. Y entonces muchas veces cuando lo vemos de lejos, vemos como si pues están perfectamente bien, no tienen ningún, aparentemente nosotros no pensamos, no tienen ningún problema, están de maravilla, solo vemos cualidades de lo que tienen. Y tienes, aunque esas personas aparentemente lo tengan todo, riqueza, belleza, gente que los estima mucho, experimentan sufrimiento. Pero nosotros lo que vemos es de fuera, vemos que están de maravilla. Estas personas solo viven placer tras placer. Pueden comer lo que les apetezca, pueden tener la comida más exquisita, se la sirven en la mesa. Uno que lo ve de fuera puede decir, wow, estas personas están de maravilla, disfrutando muchísimo. Y también vemos, no, tienen mucha riqueza, pero además... Hay veces que hay personas que tienen mucha riqueza, pero no sé qué hacen, que la pierden toda. En cambio, hay otros que esa riqueza la saben mantener, la saben cuidar y la están utilizando y disfrutando. Entonces, claro, de fuera parece algo maravilloso. Entonces, esas situación tan maravillosa que están viviendo, en primer lugar, que tengan tanta riqueza, ¿a qué se debe? Pues porque en el pasado ellos cultivaron la generosidad y al adiestrarse en la generosidad, pues trae como resultado que en esta vida tengan riqueza, disfruten de riqueza. Y además de la riqueza que puedan disfrutar, que tengan belleza, también es resultado de causas el que tengan esa belleza. ¿Qué quiere decir? Que en el pasado, en vidas pasadas, cultivaron la paciencia, la tolerancia, el amor, y entonces por eso ahora en esta vida disfrutan de ese atractivo, de esa belleza física. Aunque de hecho, cultivar paciencia, amor, su resultado principal no es tener belleza. El resultado que trae el cultivar esas cualidades es mucho, mucho más elevado. Porque si tú incluso lo planteas desde el punto de vista mahayana, pues te lleva a un estado perfecto. Pero bueno, una de las consecuencias secundarias de practicar la paciencia, de practicar el amor, es que en tus siguientes vidas renaces con belleza. Y además, el que tengan tanta gente que los estime, que los quieran, el que vivan en una familia, donde hay armonía, donde hay amor y cariño, también es resultado de acciones buenas que hizo en sus vidas pasadas. En sus vidas pasadas, el que tenga tanta gente que lo estime y lo quiera es porque en las vidas pasadas cultivó esa atención hacia los demás, ese respeto hacia los demás, ese cariño a los demás. Y también el que el que la gente lo quiera y lo estima, también es resultado de no haber generado envidia. Cuando uno evita generar envidia, evita esa competitividad, entonces, y se preocupa por el otro y le presta atención y demás, pues entonces está creando las causas para que en las vidas futuras la gente lo quiera, lo estime y viva en una familia con armonía. 만주로 고야 가른 렌도스 다 쳔데 개천부지기 알았어 쳔데 심하게 가다든지 인식이 알았어 도버세는 지라메즈는 말에 포다르는데 소수 누구한테 산 주도 어떻게 삼당을 대삼당을 어떻게 핵심 자기에 그랬다 근데 소수 가자셔도 이 집어당서야 돼어 집어당을 이제 민주 교신 보인 거 말했어 동심자는 되게 어려웠어. 네, 변조연은 양 동심자는 대화적인 되게 말이 미 단다 주법부도 로란 주법부유니 아니 부야지다 뭐 수수 부야지니 어렸다 대치거렸어. 저가 소소 여신도 이니 러주연 부나 이니 대미 로마지 미 단다지 고거다 지고 있으려 연은 가서 두두기지 뭐 당고고 열었어. 이니 매는 semba tongso yona chimba tangin som tongsum jaya dris tongso pya dmijo injimiji ngo ngo simbu tre disigu yomaris yona kantu do chimba tangu yoris dejen yo tongsum pya den you know miglonga gi mitandani gogor da sigboris otinde sumartonzo daboris. Hemos hablado de de cosas que suenan atractivas para nosotros, riqueza, belleza, la popularidad, el que nos estimen y demás. Son cosas que son atractivas. Entonces, simplemente cuestionarnos, pues eso es resultado de algo. Es consecuencia de acciones buenas, cualidades buenas que vamos desarrollando. No quiere decir que todos la tienen, porque hay gente que pueda tener riqueza, pero no tiene belleza, no tiene gente que la estime y demás. Pues porque cada una de las experiencias es resultado de unas acciones en particular. Entonces, ¿para qué hablamos de esto? Pues porque si nosotros es algo que, por supuesto, tener esas condiciones son favorables, nos pueden ayudar, nos pueden beneficiar. Y ahora nosotros podemos ir creando las causas para que en el futuro podamos tener esas buenas condiciones y poder con esas buenas condiciones seguir creciendo como persona. Porque esta vida, y uno podría decir, pero ¿por qué plantearnos para las vidas futuras? Pues porque esta vida es muy corta. Se dice, es como el bostezo de un gato. Un gato bosteza, abre la boca y se estira, pero en un momentito, no tarda así. A veces lo hace muy largo, pero no tarda mucho en realidad. Pues también en nuestra vida humana, aunque nos cueste aceptarlo, no dura mucho. Se pasa muy rápido. Entonces, esto es como un hotel en el cual estamos de paso y en algún momento pues tenemos que dejar la llave e irnos a otro hotel. Entonces, si queremos que el próximo hotel al que nos mudemos sea un poquito mejor, que tenga mejores condiciones, que incluso dices, bueno, es que si yo tuviera mejores condiciones podría hacer más, pues muy bien. Ahora es cuando tienes que ir adiestrándote, cultivando las causas para crear las causas para que en la próxima vida puedas llegar a un hotel con mejores condiciones, de mejor calidad. Y entonces, pues una de las cualidades que ya hemos mencionado varias, que hay que ir desarrollando, hemos mencionado la generosidad. Y la generosidad tampoco hay que sentirnos limitados. Yo no tengo mucho dinero, por eso pues no puedo practicar generosidad. Generosidad que la practiquen aquellos que tienen dinero y que les sobra el dinero, la riqueza, pero no es verdad. No nos podemos limitar a nosotros mismos ciertas prácticas. No puedo decir, yo no puedo practicar la generosidad porque no tengo. No es verdad, porque generosidad también la puedes practicar a nivel mental. Decir, bueno, pues piensa, pues ojalá pudiera darles esto. O, a nivel mental imaginas que les haces ofrecimientos, les das cosas bonitas, aunque sea por lo menos la intención de, ay, me gustaría darles, o me imagino que les doy cosas muy bonitas. Y es solo a nivel mental, materialmente no estás dando nada, por lo tanto sigue contando como un acto de generosidad. Aunque no haya una materia física, si lo haces de corazón, deseando dar, deseando que... imaginando que das cosas muy bonitas, también cuenta como un acto de generosidad. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque a veces sí se tiene y a veces sí se puede dar, pero como ya nos han dicho, a nivel mental es suficiente, a nivel mental ya cuenta pues lo que me ahorro. Y el problema está en que es como una persona que ve con un ojo y está tratando de engañar a otra que ve perfectamente bien. No podemos engañarnos, es engañarnos a nosotros mismos. Es una tontería creer que, bueno, sí tengo, pero esto me lo gasto yo y nada más a nivel mental hago ofrecimientos y practico el dar. Pero si tú sabes que tienes y que puedes, aunque sea algo, no por justificarte a nivel mental es suficiente, no practiques generosidad. Hay que darse cuenta de que es como engañarse a sí mismo. Y esto que Geshe-la está describiendo, de dar incluso a nivel mental, es un acto de dar, está descrito en el texto de un gran erudito de la India llamado Shantideva, en el Bodhisattvacharyavatara, así se llama su texto, el modo de vida de un bodhisattva. Todo este comentario que nos acaba de dar es con la finalidad de, por un lado, que valoremos el tener una vida humana, el tener una inteligencia humana y ver todo el potencial que tiene esa inteligencia humana para que podamos orientar al bien esa inteligencia, no hacia el mal, sino hacia acciones buenas, un buen comportamiento. Lo mejor, dirigir esa inteligencia humana para poder alcanzar el estado de un Buda. Si no, pues para alcanzar la liberación del samsara. Pero bueno, antes que todas esas grandes metas, también hay que plantearnos algo ya más cercano. que voy a dejar esta vida y mejor irme preparando, haciendo todo lo que sea necesario para que después de esta vida no me vaya hacia abajo a un renacimiento peor, sino para que pueda tener un mejor renacimiento con mejores condiciones y así seguir avanzando hacia mi meta. Y el hecho de que nos hablara también de los animales era también porque son cosas que vemos y porque lo vemos, lo sabemos. Hay una gran diferencia entre un animal y un ser humano en cuanto a su potencial de razonamiento. Y también el que haya esa diferencia tiene que ser debido a algo, a causas y condiciones. Porque un animal es resultado de algo, una persona es resultado de algo, es resultado de causas y condiciones. Y por lo tanto, si depende de causas y condiciones, el que sea un buen renacimiento, un mal renacimiento, depende de que la causa sea buena o sea mala. Así que todo esto es para que nosotros nos planteemos cosas, lo empezamos a relacionar. Porque incluso también uno podría decir, bueno, tampoco hay que irse tanto a los animales, incluso dentro de los humanos, hay seres humanos que están viviendo unas vidas muy, muy difíciles, vidas en mucha pobreza. ¿Por qué algunos también están viviendo en tanta pobreza mientras que otros están viviendo en tanta riqueza? Bueno, pues ya lo comentó, si hay seres humanos que tienen abundancia es porque en sus vidas pasadas cultivaron la generosidad. Si una persona ahora no le va muy bien y está siempre en una situación muy precaria, es porque en el pasado, en sus vidas pasadas, no practicó mucho la generosidad, no fue muy generoso. Y claro, todo eso trae un resultado. Y lo que estamos viviendo ahora es resultado de nuestras propias acciones. Como también hay personas que desde que nacen hasta que se mueren siempre están enfermas y padeciendo una enfermedad una detrás de otra. O personas que por más que ponen todo su esfuerzo en que salga bien el proyecto que quiere, todo lo que hacen le sale mal. Siempre hay obstáculos, siempre hay problemas, no puede salir adelante. Entonces no podemos pensar, si lo pensamos con lógica, es ilógico pensar que es por lo que han hecho solo y exclusivamente de esta vida, porque entonces muchas no tienen coherencia. No solo es lo que hacemos en esta vida, sino lo que hemos hecho también en vidas pasadas. Todas las acciones, todo nuestro comportamiento bueno y malo que hemos hecho en vidas pasadas, pues ahora madura. Y madura con, si fueron acciones buenas, pues circunstancias buenas. Si maduran con... Si fueron acciones malas, pues maduran en forma de problemas, dificultades, obstáculos, enfermedades y demás. Así que lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestras acciones de vidas pasadas. También es cierto, no podemos decir que todo y solo lo que vivimos ahora, bueno y malo, solo es de lo que yo hice en vidas pasadas, pues no. Porque también cabe la posibilidad que algunas de las situaciones que vives ahora son consecuencia de acciones que has hecho en esta misma vida. Pero en general, casi la mayoría de las situaciones en las que nos vemos, sea buena o mala, son resultado de acciones buenas o malas que hemos hecho en las vidas pasadas. Y todo esto que nos ha hablado Geshe-la es simplemente para darnos una pauta, para que nosotros mismos empecemos a ver la realidad y empezar a cuestionarnos sobre ella. 용조데 고고요레스 로단데라 나와는도 어 나와네 몸발은도 나와는도 버스 로단 시수요레스 다 나와네 로야기 다 내가 제나 다 말하는 줄베 톱다르도 용조 락자 용조요레스 다 소소 뭐전 다그림쇼 다지 돈줄 돈수 인수는 나와는 로고 산하 제야의 지마르스타 갑줄다 내가 못한 이야기 얼음이셔 진짜 남자잖아요 말이에요 어디선서 나와는 줘봐나 근데 내가 가르치고 그것도 어딜 즉 다음에 뭐뭐스 라브레스 기란스 럽준 시고 얼음이셔 더고만도 스위칭이 시에는 지다기 대 연구요 말이에요 어디 나와는 줘야지 다 주시된 거랬어 미 미포초가 있는 미국이잖아. 얘네 미국 맞아요. 쟤는 다 그랬어. 물어봐. 어? 다 간다. 둘둘래. 제압하고 지구를 제압하고 지나도 들었어. Como dice otro gran erudito llamado Nagarjuna en su texto La carta a un amigo, Nagarjuna expone en este texto unas estrofas en las cuales son para movernos un poquito nuestra mente, ponernos a pensar. Y hay una estrofa que dice, podemos ir de la claridad a la claridad, o de la claridad a la oscuridad, o podemos ir de la oscuridad a la oscuridad, o de la oscuridad a la claridad. Son 4 opciones. Es decir, que después de esta vida, o nos vamos a algo mejor o nos vamos a algo peor. Pero si ahora ya estamos en algo bueno, estamos en una claridad, porque somos seres humanos y tenemos esta capacidad de analizar, de reflexionar, entonces utilízala. Ya la tenemos. Ahora depende de cada uno si la utiliza o no la utiliza. Y utilizarla es para ir de la claridad a otro lugar que también vaya la claridad, porque los animales desafortunadamente no tienen esa capacidad. No quiere decir que a los animales lo que les espera en la próxima vida tiene que ser malo, no, no se sabe. Ellos también pueden haber creado en vidas anteriores causas para tener un buen renacimiento después de su vida como animal, pero están en desventaja. La desventaja es que al no tener esa inteligencia de análisis, de reflexión, no pueden plantearse, uy, pues más vale que me porte bien, qué tipo de acciones tengo que hacer, qué tipo de comportamiento seguir para que en la siguiente vida salga de esta oscuridad y me vaya algo mejor, tenga mejores condiciones. Los animalitos no pueden plantearse esas cosas, ellos no pueden. Ellos tienen una inteligencia muy, muy básica. En cambio, nosotros sí que tenemos esa capacidad de razonar y de cuestionarnos y decir, bueno, si yo quiero que para la próxima vida vaya bien, esté mejor, pueda tener mejores condiciones para hacer más cosas, pues a esa hora, en esta misma vida, cuando me tengo que aplicar. Y te cuestionas, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tipo de comportamiento? ¿Qué trabajo tengo que llevar a cabo? Así que es esa idea de que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de plantearnos las cosas y hacer algo, ir a algo mejor, crearnos algo mejor. Así que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad, debemos utilizarla. Claro. Por lo menos debemos tenemos esta gran capacidad de ser humanos. Entonces, utilicemos esta capacidad humana. Geshe-la dice, no actuemos como actúan los animales, solo pensando en esta vida, encontrar dónde poder dormir, dónde comer, sino tenemos una capacidad mucho más elevada que un animal. Entonces, comportarnos de una manera distinta a la de un animal. 도저히 견주가 강아지 버리스 어다 메스도 미국에서부터 갈시고에서는 교대야 사학부질 땐 서론 넘바다 보송 물론 처음에 삼자는 단다 미르버리스 어데 단다 졸아만다 시고리스 porque los animalitos también están trabajando y actuando todo el día para encontrarse bien, para tener alimento, para tener un refugio, para poder donde pasar la noche. Y los humanos, por supuesto, también que tenemos que asegurarnos que tengamos alimento, tengamos un lugar donde dormir, donde refugiarnos y demás. Pero no hay que limitarnos solo a eso. Los animales pues se entienden, no tienen capacidad mental para plantearse otra cosa más que el día a día, sobrevivir y ya está. Pero los humanos tienen un potencial intelectual mucho más elevado. Hay que utilizarlo no solamente para pasar el día, la vida, sobrevivir, sino para hacer algo más. Ese extra es asegurarse de que en su día a día sigan una ética correcta, pura, que les va a llevar para que después de esta vida, no solo para asegurarse que estén bien en esta vida, sino para que en la siguiente vida puedan tener un buen renacimiento con mejores condiciones aún. En realidad, situaciones y problemas todos tenemos. Uno a lo mejor pueden ser más graves que otros, pero todos estamos viviendo situaciones desagradables de una manera u otra. Se nos presentan en determinado momento problemas, dificultades. Y esto es porque estamos dentro del samsara. Así que si nosotros de antemano sabemos que no todo va a ser perfecto ni maravilloso, sino que van a venir problemas, ya nuestra disposición mental es distinta. De lo contrario, cuando viene un problema y nos agobiamos, y nos preocupamos, y nos entra el miedo, es como si tú ya tienes un peso encima, que es el problema, es como ponerle más peso todavía, como si no hubiera sido suficiente ya el problema, la dificultad, vamos a ponerle toda esa carga emocional, la angustia, el miedo, que claro, obviamente hace más pesado el problema, más difícil de sobrellevar. Mejor, nada más nos estamos haciendo más daño. Hay que pensar con lógica, tenemos la inteligencia, este razonamiento, hay que utilizarlo y plantearnos las cosas y decir, bueno, tengo este problemón, ¿se puede resolver? Y lo piensa y dice, sí, puedo resolverlo, no sé, hay maneras de resolverlo, entonces ¿para qué te preocupas? ¿Para qué tanto miedo? ¿Para qué tanta angustia? Si hay posibilidades de resolverlo, se resuelve, se trabaja para resolverlo y ya está. También es verdad que a veces se nos presentan problemas que no está en nuestras manos poderlo resolver. Pero también entonces, ¿para qué nos preocupamos? Si de todos modos no está en mis manos resolverlo, no depende de mí, ¿para qué tanta preocupación? ¿Para qué tanta angustia? Que solamente empeora mucho la situación y el vivir esa situación. Mejor pensar, bueno, pues si estoy metido en este problema y no puedo hacer nada, es porque en el pasado, en las vidas pasadas, pues no me porté muy bien, cometí errores. Y pues ahora están madurando esos errores que cometí en mis vidas pasadas, pero está bien que maduren, porque quiere decir que ya me las estoy quitando de encima. Esa mochila que llevaba de errores, de acciones incorrectas, al madurar, al que se presente ya el problema, pues ya es un peso menos que llevo encima. Entonces, lo que quiere decir es que ante las situaciones difíciles, cada uno tiene que buscar el razonamiento que le ayude a darse ánimo, a sentirse fuerte, a sentirse capaz de sobrellevar la situación, sea como sea. Bueno, es el resultado de mis propias acciones, tiene solución, entonces ¿para qué me preocupo? Todo eso es para fortalecernos a nosotros mismos, fortalecer mi mente. Incluso, por ejemplo, si el problema fuera una enfermedad, ya tenemos ya la molestia de la enfermedad, pero si encima ponemos todo, porque a mí nadie, esto me pasa a mí, solo a mí, a nadie más le pasa, tal, toda esa historias que nos montamos en la cabeza que solo hace más difícil de llevar la enfermedad. La hace más pesada, más angustia y más sufrimiento. Aparte del físico, que ya está el emocional. Y es quitarnos toda esa parte emocional que sí que a lo mejor en la parte física pues no podemos hacer mucho, pero la parte emocional sí que no las podemos quitar de encima pensando, bueno, pues si estoy enfermo es porque es consecuencia de errores que cometí en vidas pasadas, pero bien, ya voy más ligerita porque ya maduró, ya está aquí, y una acción equivocada que cometí y que ya maduró, ya una menos que llevo. Son métodos o formas de dirigir nuestros pensamientos para que nuestra mente, a pesar de la dificultad, se encuentre relajada, se encuentre tranquila. Porque es primordial que busquemos una mente tranquila, serena. Hace un momento, Geshe-la decía la importancia de cultivar una buena actitud, buenas acciones como el respetar a los demás, el ser atento con los demás, practicar la generosidad, la paciencia, el amor, la ética. Todo eso es, por supuesto que lo entendemos que es importante, pero ¿saben cómo se practica? Cuando tienes una mente tranquila, cuando tienes una mente serena. Si tu mente está tranquila y serena, todas esas cosas, acciones buenas que estamos hablando, es mucho más fácil de llevarlas a cabo. Si tu mente está agitada, es difícil, no puede. En cambio, una mente tranquila, una mente serena te está ayudando para que puedas cultivar todas esas buenas acciones. En resumen, cada uno de nosotros tiene que darse esa fortaleza, ese ánimo, esa confianza. ¿Y cómo? Pues dirigiendo bien sus pensamientos. Pero para saber cómo pensarlo, cómo reflexionarlo, cómo analizarlo, hace falta el estudio. No podemos pretender que con 2 o 3 palabritas, consejitos que escuchamos ya lo sabemos. Entre más lo estudiamos, más lo investigamos, pues también más vamos cogiendo herramientas que nos ayuden a esos momentos difíciles, cómo enfrentarlos, qué pensamientos tengo que generar para poder darme esa fortaleza a mí mismo, esos consejos a mí mismo. ¿Tú tomas cerveza? No. Hablaba el ama de la importancia de estudiar, porque entre más estudias, más información tienes y más herramientas también para momentos difíciles, cómo dirigir mi mente, cómo tengo que pensarlo, cómo tengo para no dejarnos llevar por la angustia y mantener esa serenidad mental que es tan primordial para nuestra vida. Y decía, el estudio que hacemos, el escuchar enseñanzas, tiene que ser de una manera en la cual te sientas insatisfecho, que siempre quieres más, más, más. Y dicen así, es como la bebida o la cerveza, que te tomas una, va y viene la otra, te tomas una, me apetece. Es decir, esas ganas de querer seguir escuchando más, es algo que también debemos de cultivar. No conformarse, eso ya lo he escuchado, eso ya me lo sé, eso ya lo he oído. Es querer más, 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 más. Y eso es lo que va alimentando nuestra mente. También la importancia de constantemente estudiar, informarnos y seguir recibiendo enseñanza, consejos. Es porque entre más nos familiarizamos con ello, más nos acercamos a nuestra meta, más cerquita vamos a nuestra meta. Porque si no escuchamos muchas enseñanzas o muchos consejos y siempre pues uno de vez en cuando, o eso ya lo escuché, entre más poca sea la información que tenemos, pues claro, más lejos nos queda la meta que buscamos. Y será así, eso dicen, a lo mejor, pero claro, la ves muy lejos, muy distante, porque todavía te falta alimentar más ese estudio, tener más información. Por eso es la importancia de estudiar, y siempre se enfatiza que debemos estudiar. Bueno, entonces vamos a hacer el ofrecimiento del sok. Cogemos el librito rosa.